parece buen sitio para buscar buenos hombres. No buscamos buenos hombres. Buscamos mercenarios. No tomaremos la fortaleza sin ellos. Si es que somos capaces de contratarlos con esas cosas por ahí. ¡Qué huesos! Este sitio se ha tragado cosas más grandes que nosotros. ¡Y las armas usadas! ¡Vamos a morir todos! ¡Corred! ¡Apartaos de la arena! ¡Es todo arena! ¡Corred! ¿A dónde? ¡A donde sea que no haya arena! Tenía la esperanza de no llevarme un cadáver para casa. Sería un poco raro, ¿no? Mis hombres... ¿Qué ha pasado? Lo siento, amigo. No tuvieron tanta suerte como tú. Gracias por salvarme. ¡Oh! ¡No me las des a mí! ¡Sino esto! Esta preciosidad es algo particular, pero te llevará hasta mi campamento sin problemas. Yo tengo otra nueva para mí. Esta ya no tiene taras. ¿Taras? Un consejo para subir. Si no te gustan las alturas, no mires abajo. Y si no te gustan mis posaderas, no mires arriba. ¿Este artefacto es obra tuya? ¡Resérvate las adulaciones! ¡Ya te he rescatado de esas criaturas! ¡No! ¡Eso de ahí es de origen númenoreano! ¡Hay miles de artilugios suyos diseminados por aquí! ¡Son muy antiguos! ¡Y muy útiles! El truco está en cogerlos sin que te cojan los gusanos a ti. He encontrado un par de sitios interesantes. ¡Los he anotado en un plano! ¡Tráeme lo que encuentres y lo apañaré para que vuelva a funcionar! ¡O haga algo, al menos! Así podrás probarlo sin correr peligro. ¿Qué me dices? Me parece justo. No es fácil llegar hasta aquí arriba, pero la parte positiva es que a los gusanos no les gustan las alturas. Dime, ¿qué te trae tan lejos de Gondor? Busco a los hijos del Crepúsculo, un grupo de mercenarios. Lo sé, los contraté para que buscaran objetos númenoreanos. Y ahora le debo a su líder algunos... mercenarios. Tengo lo que necesitas para llegar hasta ellos. Pero no les digas dónde estoy. ¿Qué debo hacer? Solo saltar por el precipicio. ¿Saltar por el precipicio? Y ten, estos son los lugares en los que buscar más objetos númenoreanos. ¡Vamos, vete! Yo mismo lo he utilizado y no me he hecho un rasguño. ¡Oh! 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 ¿Lo ves? ¡No pasa nada! Vale, hagas lo que hagas, ni se te ocurra. Bueno, ya lo descubrirás. ¿Descubrir qué? ¡Bien! ¡Ya lo voy dominando! ¡No, no! ¡No lo pienses y todo irá bien! ¡Muy bien! ¡Esto es... es... ¡caray! Cerca le ha caído en gracia ese norteño. ¿Alguna vez has visto al enano correteando?
Me llamo Baranor. Soy el segundo capitán de la Guardia Gondoriana de Minas Ithil. Minas Ithil ha caído. Hace tiempo, al parecer. Voy en busca de soldados. No es fácil ser capitán sin ellos. Por suerte para ti, tengo los mejores guerreros de toda la Tierra Media. ¿Acaso tienes con qué pagar? Algo. ¿Algo? Vas a necesitar mucho más que eso. ¿Qué esperas de ellos, eh? No pretenderás reconquistar Minas Ithil. Pretendo tomar Syndram. ¿La fortaleza? No, 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 no. Eso es trabajo para héroes. Yo solo puedo ofrecerte mercenarios. ¿Por qué no vuelves cuando tengas algo de oro? O juicio. ¿Warath? ¿Cómo conoces ese nombre? ¡No has cambiado nada! Recuerdo un niño pequeño, enclenque para su edad y con mucho que demostrar, que un día decidió ir a explorar las cuevas de Umbar. Sin embargo, las cosas se le complicaron de más. Por suerte tenía un hermano, un apuesto y valiente hermano mayor, al que mandaron en su busca. Para cuando su campeón llegó hasta él, estaba a punto de ser devorado por unos Karagors. Karagors. ¿Yagai? No, 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 hermanito. Ahora soy Serca. Serca, el inmortal. Serca, el insufrible. Serca, el superviviente. Pero aún llevo cicatrices de mi antigua vida. ¿Cómo es que acabaste aquí? Entre hombres del este. Pues ya sabes. Una aldea asaltada, casas saqueadas, padres y madres asesinados, gritos, lamentos. ¿Orcos? Mercenarios. ¿Cómo pudiste? Oye, debería estar agradecido. No muchos chiquillos se crían entre una pandilla tan alegre de asesinos y ladrones. Pero tú eres su líder. Solo hasta que me apuñalen por la espalda. Y créeme, todos los líderes acaban así. ¡Pero basta de historia! La sangre se acaba secando y tú y yo tenemos asuntos que tratar. Si voy a tomar la fortaleza, debería empezar por algo de menor tamaño. Como esos puestos de avanzada, por ejemplo.